que deciden sin consultar. Entonces es bueno como si el... yo me siento como en un momento en el que mi dinero lo doy a alguien que no me lo gestiona como yo quiero. Entonces, si no me lo gestiona como a mí me parece que debe ser, no solo como yo quiero, sino como debe ser, que se tiene que organizar todo para que le llegue a todo el mundo bien, no lo entiendo. ¿Por qué lo gestionan de una manera que a ellos les conviene y les parece que es lo más adecuado, dejando a todo el mundo sin nada? Yo querría que me lo explicaran. Aquí no explica nadie nada. Que íbamos a hacer, y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Se suposa que el paper de la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat en una democràcia ha de ser precisament la protecció dels drets de les persones, no? El respecte, la protecció dels drets i l'execució de les lleis. Quan veiem que en comptes d'aquesta protecció dels drets el que passa moltes vegades és que hi ha una extralimitació tant en l'ús de la força com també en el tipus d'operacions o el tipus d'actuacions que es duen a terme, hi ha alguna cosa que falla, no? Quan la policia ja no està al servei del ciutadà, sinó el que fa és defendre altres interessos, veiem que la situació és preocupant. No? Clar, es colleixen perquè tu els estàs dient que tenen un dret, però realment aquest dret és un dret que tu els estàs fent a mida, aquest dret, a la teva mida, no a la seva mida. Tu estàs fent un dret a la teva mida i els estàs dient sí, escolleix el que vulguis, tens el dret d'escollir. El dret d'escollir el que jo he acotat prèviament. I aleshores no ho veig ni net, ni just, ni una manera d'organitzar ningú. Porque el pensamiento es una cosa libre, es algo que no le puedes poner unas puertas. Y solo deja de ser, es libre y solo deja de expresarse cuando lo metes en la cárcel, como en los tiempos de Franco, o cuando lo disparas y lo matas. Pero el pensamiento, aunque no tengas dinero, tiene que estar donde está, en la libertad pura y absoluta.
Miren, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos.